Así salimos de este puto bosque y hablamos por el camino. ¿Qué pasó con ese monstruo? Ni idea. Fue una locura. ¿Qué piensas? Creo que quería arrastrarme al bosque. A saber lo que me habría hecho. Esperemos que Mary haga lo mismo y desaparezca. Necesitamos que tu doble acuse a Mary ante el juez. Es el único modo de pararla y salir vivos de esta. No sabemos si detener a Mary nos ayudaría. Es una teoría. Será una teoría, pero no tenemos más. Venga, vamos a ver. ¡Mirad esto! ¡Hey! Es un peligro. Creo que no es consciente del peligro. ¡Venga! ¡Adentro! Bueno, lleva desierto mucho tiempo. Es mi turno de hablar frente al juez. El miedo me atenaza. Desconozco cómo se recibirá mi testimonio. El diablo ha conseguido confundirnos sobre lo que es real. Solo traerá desgracias. Busca retorcer la verdad. Permíteme que yo juzgue la verdad. Abraham y Joseph confabulan juntos. Y no olvidemos que tuvo a bien condenar a Joseph ayer. ¿Acaso duda ahora de ello?
Nada me hace dudar de que Joseph conspiraba con los mismos espíritus malignos que su esposa. El tribunal agradece al reverendo su valor al presentar las pruebas. Ese es mi deber, juez. No obstante, este tribunal debe por ley descubrir la verdad. Así que escucharemos las palabras de Abraham contra Mary. Permítame hablar, juez Wyman. Pero sea breve, reverendo. Mary ha demostrado su fortaleza al denunciar al maligno. Nos ha demostrado coraje. Sin embargo, en vez de admirar y premiar su coraje, solo se la difama. No se cuestiona su coraje. Se cuestionan sus intenciones. La acusa el mismo hombre a quien se le ha confiado su protección. No puede desempeñar tal tarea. Y pido por favor que otro se haga responsable. ¿Y a quién sugiere para que sea su tutor? Yo mismo cuidaría de ella si el tribunal así lo aceptara. Primero debo escuchar las palabras de Abraham para poder tomar la decisión correcta. Abraham. Me hallo ante un dilema. Mi conciencia me dice que denuncie a Mary, pero me pesa actuar así. Sería difícil para cualquiera. Mary es solo una niña. Dile al tribunal lo que sabes. Muchacho, ¡habla ya! Mary ha hablado de espíritus, demonios y brujería. Algo imposible de creer en Little Hope. Basta ya de rumores e historias. ¡Quiero hechos! Mary me ha confesado que sus acusaciones eran totalmente falsas. No hubo brujería, ni espíritus ni demonios. Fueron producto de su imaginación. ¿Eres consciente de la gravedad del testimonio? Sí, lo soy. Muy bien. Retírate. ¿Mary seguirá conmigo? Tras tus palabras, creo prudente enviarla a otro lugar. El reverendo será su nuevo tutor desde ahora. Contadme, ¿visteis al doble de Andrew? Lo vimos. Le dijo al juez que Mary mentía, que todo era una invención. ¿Y ahora? ¿La meten en la cárcel por mentir? Esto nos ayudará, seguro. Ahora sabemos que podemos cambiar las cosas. ¿Qué dices? ¿Tiene razón? Ha pasado lo que dijo. ¿Qué coño? Venga, vamos. Hay que irse.